Laura Cartman por American Fiction, Sean Williams por Indiana Jones and the Dial of Destiny, Robbie Robertson por Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson por Oppenheimer y Jerskine Fendrix por Poor Things. Estas son las bandas sonoras nominadas a estos Oscars 2024. Esto es un bonus track. Bonus track. The Spoiler Tracks. Donde Rana Funk te recomienda un soundtrack. Bonus track. Bienvenidos y bienvenidas a este bonus de Spoiler Tracks, donde les voy a contar y vamos a escuchar cuáles son las bandas sonoras nominadas a los Oscars 2024. Yo soy Rana Funk y me encuentran en todas las redes sociales como @ranafunk con F-O-N-K al final. Bonus track. El primer trabajo del que voy a hablar, aún sin haber visto la película, porque en México ni siquiera hay fecha de estreno, es el increíble score de American Fiction, de la gran compositora Laura Cartman, con quien hace unos meses pude charlar por su trabajo en The Marvels, entrevista que pueden encontrar en el canal de YouTube de Spoiler Time. El director Kurt Jefferson sabía que, aparte de dos grandes actores como Jeffrey Wright y Sterling K. Brown, ambos nominados como actor principal y de reparto, también contaba con una banda sonora cargada de y compuesta de manera brillante por Laura Cartman. Escuchemos el primer tema llamado Family Is Monk Is. Thank you.
director dijo lo siguiente en una entrevista para Vanity Fair. Quería que la película pareciera la vida real y siento que la vida no es ni comedia ni tragedia. En cierto modo vacila entre esas dos cosas varias veces en el mismo día. Sabía que quería jazz en la partitura desde el principio y Laura tenía una mano muy hábil y comprendía exactamente lo que se necesitaba. Fue una colaboradora maravillosa desde el primer día. Para la compositora, que comenzó a escribir música a la tempranísima edad de 7 años y trabaja en una variedad de géneros cinematográficos y televisivos, el jazz era el estilo musical perfecto para respaldar los altibajos y los cambios tonales en el colorido y conmovedor viaje del personaje de Wright. Monk, así se llama, a través de esta película. Laura le dijo a Vanity Fair lo siguiente. El nombre del personaje es Thelonious Ellison, ¿verdad? Su apodo es Monk, así que hay que reconocer el jazz. Una de sus primeras ideas cuando comenzó a componer la música de la película fue pensar en la voz y el diálogo de Wright como un instrumento. Carman dijo, cuando trabajamos con un actor, por supuesto, nunca trabajamos con él en persona, pero he estado escuchando a Jeffrey Wright durante años porque también compuso la partitura de What If de Marvel y él es The Watcher, así que conocía su voz. Es como un saxofón tenor familiar, entonces comencé a jugar con la idea de, bueno, ¿y si Jeffrey fuera en realidad uno de los instrumentos? Así que tienes a Jeffrey y luego tienes otros instrumentos trabajando en los espacios intermedios entre su diálogo. La banda sonora tiene múltiples saxofones, flauta, bajo, batería, múltiples pianos y escenas seleccionadas respaldadas por una orquesta de cuerdas para lo que ella llama esa sensación de gran película. Otro componente especial es la reconocida flautista de jazz Elena Pinder-Hughes. Dicen que la razón por la que su sonido es tan especial es porque contiene mucho aliento. Al final de sus frases se escucha una respiración. Es este sonido increíblemente rico lo que es verdaderamente único. También escribió en momentos puntuales para la improvisación una de las muchas señas de identidad de jazz y su corazón y alma. Vamos a escuchar más. Continuamos con Indiana Jones and the Dial of Destiny de John Williams, y claramente es la banda sonora que creo, personalmente, podría no haber tenido una nominación. Ok, seamos realistas y amorosos. Quizás sea la última banda sonora publicada de John Williams, no solo el compositor, sino la persona con vida con más nominaciones en la historia. Ya suma 54 a sus 91 años. Y vaya uno a saber si será de las últimas entregas en la que lo podremos ver. Bueno, ya me puse muy down. Ahora hablemos de la banda sonora. Claramente, no voy a negar jamás la belleza con la que compone uno de los más grandes de la historia. Por eso voy a recalcar un par de cosas de esta banda sonora. No podemos olvidar jamás que gran parte de la música de esta saga se convirtió en clásicos de la música de la historia del cine. Y por supuesto, muchos años después, uno está a la espera de qué cosa nueva puede agregar John Williams a las partituras. Si bien todas las películas utilizan la icónica Rider's March, Williams siempre crea temas nuevos e impresionantes para cada nueva película de la saga. Uno de los temas más destacados de The Dial of Destiny es el tema de la recién presentada mujer aventurera Helena, y su música se puede escuchar con todo detalle en Helena's Theme, como ocurre con la mayoría de los temas de Williams que ha escrito para protagonistas femeninas fuertes. Este tema también consta de magníficas líneas melódicas. Thank you.
Otro momento que a mí particularmente me gusta por la oscuridad que maneja siempre esta saga con el tema de los nazis es justamente la canción Germany 1944, donde por momentos también suena la famosa Rider's March. Acá vemos a Williams en todo su esplendor, recordándonos por qué es uno de los mejores de la historia, sobre todo cuando se trata de grandes orquestas musicalizando películas de este tamaño. Jaime Royal Robbie Robertson, compositor canadiense, quien fue guitarrista principal de Bob Dylan y de The Band, y trabajó con Martin Scorsese en las películas The Waltz, Raging Bull, The King of Comedy, Casino, Guns of New York, The Wall of Wall Street, Silence, The Irishman y Killers of the Flower Moon. Tristemente, falleció el pasado 9 de agosto de 2023 a sus 80 años. Sin dudas, el trabajo realizado para la película Los Asesinos de la Luna es de un calibre excepcional. Cada pieza es inolvidable y no voy a negar que sería hermoso que le dieran ese Oscar póstumo, pero no la tiene fácil. En una entrevista con Variety, el músico dijo lo siguiente sobre su trabajo con Scorsese y esta última película. Siempre que te embarcas en un proyecto, quieres disparar alto y hacer un trabajo realmente bueno. Pero en algo como esto, donde su alma es el país indio, para mí todo se reduce a no podrías haber escrito esto, no podrías haber inventado algo como esto, esto es totalmente mágico. A lo que Robertson se refería allí, la parte fortuita, demasiado buena para ser verdad, es al hecho de que su madre era nativa americana y durante mucho tiempo y con orgullo lo ha tomado intensamente como parte de su herencia. Mucho más tarde en su vida tendría la oportunidad de visitar reservas por su propia voluntad. Más recientemente pasó tiempo en Oklahoma con la gente de Osage en algunas de las últimas semanas en las que Scorsese estaba filmando la película, absorbiendo estados de ánimo e ideas para su eventual partitura.
Sobre la partitura de esta película, el músico dijo lo siguiente. No quería hacer ninguna música india estereotipada, por supuesto, o música india de películas antiguas. No habrá nada de eso. Su primer impulso fue construir un enjambre de guitarras, los sonidos, las texturas y las sensaciones rítmicas, todas como inundadas unas alrededor de otras. Por supuesto, también se empieza con un enjambre de ideas. Simplemente estás intentando cualquier cosa para descubrir qué podría ser mágico. ¿Sabes? Escuché himnos de peyote y tonalidades de tambores y el roce de pieles y todas esas texturas de campanas, serpientes y cascabeles. Todo esto, cuando todo comienza a unirse en su propia música y estos ruidos, se siente bien, se siente fresco y se siente atemporal. Vamos a escuchar la canción My Land, My Land. La cuarta banda sonora nominada, que además ya viene siendo ganadora en todas las premiaciones de temporada y, que lo dije, apenas salí de ver esta película, es la música que el sueco Ludwig Göransson, ganador del Oscar por Black Panther, realizó para la obra maestra de Christopher Nolan, Oppenheimer, y la que seguramente se quedará con la estatuilla este año. El trabajo épico de Göransson, todos estos misteriosos trinos de violín, seguidos de impresionantes y poderosos redobles de tambores, es una gran parte de la tensión y el funcionamiento general de esta gran película. En su segundo proyecto juntos, el primero fue Tenet con el director, para la revista NME, el compositor dijo que el teléfono sonó en un día cualquiera y le pidieron que estuviera disponible al día siguiente para leer el nuevo guion de Nolan. No le dijeron nada más, aunque Göransson dice que fue bastante agradable. Uno de los placeres de trabajar con él en algo nuevo es que no tienes ninguna impresión en la mente, dijo. Después de eso se volvió bastante intenso rápidamente. Y también dijo, estuve unos 2 meses con Christopher antes de que fuera a rodar la película. Fueron 2 meses en los que escribí 10 minutos de música cada semana y nos reunimos una vez a la semana para presentárselo. Luego escuchamos cada pieza unas 56 veces y hablamos sobre lo que realmente llamó nuestra atención. Thank you.
A Göransson le llevó un tiempo encontrar algo con lo que estuviera satisfecho en ciertas escenas. Dijo también, el tempo en el track Can You Hear the Music cambia cada 4 compases y se vuelve cada vez más rápido. Al final es 3 veces más rápido que cuando empezó. Al principio pensé que no se podía reproducir. En una grabación completa e ininterrumpida que resultó inmensamente difícil de lograr, requiriendo numerosas iteraciones y esfuerzos dedicados para perfeccionarla, el equipo de músicos de Göransson logró la sección más difícil de la partitura. Dijo, pasamos 3 días en esa secuencia. Fue simplemente asombroso ver cómo creció. Y añadió, me siento muy afortunado en mi carrera hasta ahora porque cada proyecto que hago es completamente diferente del otro. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Quién es Jerskyn Fendrix? Jocelyn Denpooley, conocido profesionalmente como Jerskyn Fendrix, es un músico inglés que a menudo se lo asocia con la escena musical que rodea algunos pubs de Brixton, en Gran Bretaña, junto con bandas como Black Midi y Black Country New Road, dos bandazas de las más creativas e interesantes en estos días. Jerskyn Fendrix tiene 28 años. Creció en la campiña inglesa de Yorkshire con una dieta ecléctica de música religiosa alta y películas animadas de Disney de los 90 y rap. Estudió música clásica en Cambridge, donde escribió e interpretó música para teatro, incluida una obra protagonizada por la futura intérprete de The Crown, Emma Corrin. Después de la escuela, hizo una ópera experimental. Luego comenzó a escribir e interpretar canciones de pop tonto, como él denomina, que en realidad eran canciones muy inteligentes, fuera de lugar y sorprendentemente emotivas, que lanzó en un álbum llamado Winter Race en 2020. Lanthimos descubrió ese álbum mientras preparaba El Mundo de Cuentos Salvajes y Steampunk de Poor Things, y los dos artistas se conocieron y conectaron a través de un impulso compartido de subvertir las expectativas mediante el uso del humor y la exageración. Fendrix estuvo comprometido 6 meses antes de que comenzara la fotografía principal y escribió el 95% de la música final, inspirado exclusivamente en el guión de Tony McNamara y el arte conceptual y la escenografía de la película. Gran dato. Para Poor Things, la nueva película de Yorgos Lanthimos, el director convoca a este músico para hacer su debut en este mundo. Y wow, la confianza del director para entregarle esta responsabilidad a un novato en materia de bandas sonoras. El músico le dijo lo siguiente al LA Times sobre el director y este pedido. Obviamente es un artista muy singular y hace las cosas de una manera poco ortodoxa. Creo que una de las razones por las que sus películas funcionan tan bien es que hay algo muy subversivo en cómo elige todos los elementos que construye una película. Y que él tenga este gran proyecto con Searchlight y luego decida elegir a alguien que básicamente acaba de lanzar un álbum de tontas canciones pop para hacerlo, hay algo un poco travieso en eso. Escribió música tambaleante e infantil para la infantil Bella, ¿no? Nuestra protagonista de
protagonizada obviamente de manera impresionante por Emma Stone, jugando justamente con la afinación de instrumentos y pidiendo a sus otros músicos que tocaran de manera media estúpida. Y luego manipuló las grabaciones para deformarlas aún más. A pesar de todos los horrores quirúrgicos y biológicos de la película, Fendricks quería resaltar la ternura y los sentimientos ingenuos y vulnerables que a menudo son más incómodos que pulidos. Debido a que la película trata sobre la muerte y la reanimación, Fendricks prefirió instrumentos que dependen del aliento humano, flautas y oboes, así como otros que están animados mecánicamente, órgano de tubos, gaita, acordeón, etc., que luego intentó doblar de una manera que imitara a los seres humanos, lo que creó un efecto realmente desconcertante, dijo el compositor. Por extraño y explícito que sea esta película, Poor Things o Pobres Criaturas, con su horror corporal médico, su sensualidad corporal, para Fendricks todo esto se redujo a algo muy puro. Su objetivo era escribir música que reflejara una expresión tremendamente concisa de los sentimientos de Bella y de los sentimientos y reacciones de la gente hacia Bella y lo intensos que eran. Escuchemos esta maravilla. Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio, este bonus en Spoiler Tracks con las nominadas a Mejor Banda Sonora para los Oscar 2024. Recordamos que está American Fiction por Laura Cartman, esta banda sonora más de jazz, Indiana Jones and the Dial of Destiny de John Williams, Killers of the Flower Moon de Robbie Robertson, gran trabajo de guitarras y música que se acercan a esta cultura india, Oppenheimer de Ludwig Göransson, para mí el gran candidato, para mí el que se lo va a terminar llevando, y además siento que es, así como la película es la obra maestra de Nolan, para mí esta es su obra maestra también como compositor hasta la fecha. Y por último, el trabajo del recién iniciado en este mundo, Jerzy Fendricks, para Poor Things, que hace una banda sonora
magnífica, espectacular. Cuéntenme ustedes cuál creen que se va a llevar el Oscar. Mi voto, ya saben, es para Oppenheimer. Y nada, dejen sus comentarios. También me pueden seguir en todas las redes sociales como @ranafunk con F-O-N-K al final. Y atentos a todo lo que estamos publicando, no solo de los Oscars, sino a diario en Spoiler Time. Les mando un saludo y nos escuchamos en un próximo episodio acá en Spoiler Tracks. Esto fue un bonus track. Bonus track. The Spoiler Tracks. Donde Rana Funk te recomendó un soundtrack. Bonus track.